Azucena, muchas gracias. Es un placer acompañarlos y listos ya con la información. Fíjese que continuamos con las altas presiones dominando en gran parte de la República Mexicana. Ya de punta a punta se observa cielo soleado en su mayoría, pero hay que recordar que llegará un sistema frontal hacia el día de mañana. La porción del norte-noreste estará avanzando y mientras que estará amaneciendo muy agradable en las primeras horas del día en partes del centro de la República y también hacia el noreste mexicano, poco a poco, a medida que vaya avanzando el sistema frontal que le comentaba que llegará para el día de mañana, estará ese descenso nuevamente la temperatura y también estará interactuando con nubosidad y lluvia que pudiera estar generándose en estos puntos, tanto en el noreste como parte del centro de la República Mexicana y también hacia el sureste de la República. Aquí está más evidente en pantalla la coloración en verde, donde en el día de hoy se mantiene la nubosidad y la lluvia. Aquí observamos cómo también se mantiene actividad hacia la parte norte del Golfo de México. Ahora hablemos de la Ciudad de México. El día de hoy estamos esperando 24 grados, cielo medio nublado a soleado, la lluvia de manera ocasional, sobre todo durante la tarde, no la podemos descartar para los siguientes días, mínimas de 18 grados, alcanzando 24 mañana martes, como le comentaba, la posibilidad de la lluvia aparece. El miércoles también está latente la condición, tan solo con una máxima de 18, y después el jueves con 22 grados y ya con cielo completamente soleado. Mientras tanto, en la Sultana del Norte, 34 el día de hoy, una tarde calurosa, soleado y algo brumoso. Para el día de mañana, mínima de 16 y ya no sube tanto el termómetro, nada más unos 23 grados. A medida que vaya llegando el sistema frontal puede ir decreciendo y bajando también la temperatura. La nubosidad y la lluvia de manera ocasional o muy dispersa estará latente para mañana martes. Y después el miércoles cielo soleado, mínima fría de 12 grados, alcanzando 24 de máxima. El jueves 11 de mínima, amaneciendo frío, alcanzando los 25 ya por ahí del jueves y también con cielo soleado hasta el momento. En Guadalajara 29 grados, soleado. La mínima fue de 9, esperando martes, miércoles y jueves se mantenga el cielo soleado, mínimas de 10 y 11 grados respectivamente y máximas entre los 30 y 29 para los siguientes 3 días. Ahora hablemos rápidamente de León, donde 28 grados es el valor máximo para esta jornada, totalmente soleado, esperando martes y miércoles mínimas de 9 y 10 grados centígrados. Las máximas entre los 29 y 22 grados centígrados. En Puebla 22, la posibilidad de lluvia ocasional el día de hoy no se descarta. Como ya es costumbre en esta temporada, la mañana muy fría con 6 grados, también se extiende para mañana martes, alcanzando 23, la posibilidad de lluvia se va a extender para martes y miércoles, mínima de 9, alcanzando 17 el miércoles a medida que vaya el sistema frontal avanzando hacia la porción centro de la República. En Toluca, 23 grados, soleado a medio nublado, la lluvia ocasional también está latente esta jornada. Miércoles y martes también se mantiene esta condición, mínimas de 6, máxima de 23 mañana martes, y el miércoles nada más sube el termómetro a unos 15 grados centígrados, es el día donde se torna un